bueno, eguerdion guztioi, mila esker etortzeagatik, gaurko prentzaurrekoan bakardadei buruz arituko gara, eta horretarako ba, hemen daude baita ere Raquel San Sebastian, Adinberriko zuzendaria, eta Gema Trueba. Gema participa en una bueno, pues en una iniciativa que se ha activado dentro de la estrategia de la, ante las soledades de Gipuzkoariak. La iniciativa en la que participa Gema es Aria Cantus y lo hace porque ella canta en un coro. En Iyumbe, el coro Iyumbe de Pasaya, y hoy está con nosotras en la rueda de prensa, bueno, pues sobre todo para darnos también, ¿no?, un testimonio de primera mano, para contarnos su experiencia y qué es lo que le está aportando pues este proyecto, ¿es? Beraz, BJ, eskerrik asko etortzeagatik. Hasi aurretik, agian pixka bat kokatzeko prestatu dugu bideotxo txiki bat, oso motxada, eta hasi aurretik ikusiko dugu. Hauzen pixka bat ba, kokatzeko, ez? Badakizue Gipuzkoan estrategia zabal bat aktibatu genuen 2019 urtean Ariak izenekua, beraz urtiak daramatzagu lanketa zabal bat egiten nahi gabeko bakardadeen aurkako borrokan, ez? Estrategia hori martxan dugu, dagoeneko 4.500 lagunek parte hartu duten bertan, eta denok helburu berdina partekatzen dugu. Gipuzkoa harremanetan oinarritutako lurralde bat izatea eta nahi ez diren bakardadeekin amaitzea. Ta zalantzarik gabe, bakardadearena lehen mailako erronka da. Eta ez gurean bakarrik. Europa mailan ere hainbat dira martxan dauden ekimen eta estrategiak, eta horiek guztiak lotuko dituen proiektu bat jaio da Europan, Interreg Europeren baitan, eta Gipuzkoa aukeratu dute sortu berri den sare horren buru. Beraz, Europa Gipuzkoara begira dago, nahi ez diren bakardadeen aurka egiten ari garena ezagutzeko. Beste 5 herrialdeekin batera osatutako sarea gidatuko dugu Gipuzkoatik. Herrialde horiek dira Danimarka, Austria, Irlanda, Belgika eta Portugal. Eta guretzako behintzat oso berri pozgarria da lanean, ez, jarraitzeko indarra ematen digulako, eta zerbait ondo egiten ari garen seinale ere badelako, ez? Europako sare berri honen parte izan da, ibilbide berri bat hasten dugu nazioartean, eta ikasten eta hasten jarraitzeko aukerak paregabez izango dugu. Azken finean, guztiok helburu berdina partekatzen dugulako, nahi gabeko bakardadeekin amaitzea eta harremanetan oinarritutako komunitateak sortzea. Interreg Europeren baitan sortutako proiektu honi esker, Europa osoko politika publikoen erdigunean kokatzen da bakardadearen fenomenoa, eta hori ba, bueno, ba, aurrera pauso garrantzitsua da. Ekainan, Gipuzkoan elkartuko da sare hau, 4 urteko lanketa bati hasiera emanez, ez? Bueno, hasiko gea, ekainaren 19, 20 eta 21 etorriko dira Gipuzkoara 5 herrialdeetako ordezkariak, eta hemen egiten duguna ezagutzeaz gain, beraiek ere egiten dutena, ez, berri herrietan egiten dutena ezagutzeko aukera ere izango dugu. Beraz, aberatsagarria izango da dudari gabe. Gipuzkoa da 4 urteko ibilbide honetan izango dugun lehen geltokia,
buru garelako, eta datozen urteetan proiektuak irauten duten bitartean, ba, gainontzeko herrialdetara ere antolatuko dira bisitak, ez? Proiektuaren amaieran, 24 praktika onez osatutako gida bat sortuko da, ba, Europako estatukide guztiekin partekatuko dana, beraz, gida hori partekatzeko da, ba, gomendioak ezartzeko, ez? Decía que la Diputación Foral de Guipúzcoa se ha marcado como prioridad avanzar en el bienestar integral de todas las personas. Así lo tiene recogido en su plan estratégico y en ese camino pues, toma especial relevancia abordar las soledades no deseadas, ¿no? Hoy en día en el centro de la agenda. En los últimos años, y acentuado, ¿no?, por la pandemia, se han incrementado las preocupaciones y los desafíos sociales emergentes que estaban presentes en la sociedad, ¿no? Por citar las soledades, el individualismo o la salud mental. Nos preocupa el impacto que estas realidades están teniendo en el bienestar de las personas y por ello ponemos nuestra fuerza, ponemos nuestros recursos en construir entre todas y todos un territorio de cuidados y de relaciones. Es el objetivo que persigue la estrategia ARIAC y hay que tener en cuenta que una de cada tres personas mayores se siente sola en Guipúzcoa. Es un dato que no podemos obviar, que tenemos que recordar continuamente, tener continuamente presente, que coloca en el centro de las políticas públicas el enorme reto de abordar las soledades no deseadas. Y en este camino, que ya iniciamos en el 2019, Europa está mirando a Guipúzcoa y Guipúzcoa es la líder en una red de países que busca precisamente abordar y terminar con las soledades no deseadas. Como decía, una red liderada por Guipúzcoa y compuesta también por Dinamarca, Austria, Irlanda, Bélgica y Portugal. Este es un reconocimiento europeo que nos anima a seguir trabajando y, desde luego, a continuar avanzando en este camino. Nuestra estrategia ARIAC, podríamos decir que, bueno, pues que ahora, ¿no?, inicia una nueva andadura en un entorno internacional con este reconocimiento que nos realiza la Unión Europea y nos va a permitir, desde luego, seguir trabajando, seguir aprendiendo y seguir también creciendo en un espacio donde todas y todos compartimos el mismo objetivo y todas y todos tenemos la misma prioridad: terminar con las soledades no deseadas y generar comunidades basadas en las relaciones. Este proyecto Corales surge de Interreg Europe y tiene entre el 19 y el 21 de junio, bueno, pues estarán con nosotros aquí en Guipúzcoa, ¿no?, con un acto central que tendrá lugar el 20 de junio. Pero bueno, pues este va a ser el lapso de tiempo que en esta primera parada vamos a acoger en Guipúzcoa. Nire partetik hauze esan, pixka bat testu ingurua jartzia eta setasunak sakontzeko, Raquel San Sebastián pasako diot hitza. Ezun, Raquel. Osondo, mi esker, Maite. Bueno, diputatuak ziren bezala erronka handi baten aurrean gaude, ez? Nahi ez den bakardadea, gizarte aurreratuetan benetako fenomeno importantenetako batean bihurtu da, ez? Lotura emozionalak eta sozialak komunitatean parte izaten laguntzen digute eta benetan zentzua ematen diote. Beraz, hauen gabeziek, azkenean bakardade sensazio hori areagotzen dute adin eta testu inguru guztietan, esan dezakegu. Adin berritik, adineko pertsonengan tokatzen zaigu, egokitzen zaigu arreta berezi bat jartzea, zaurgarritasun handiagoa izan dezaketelako, baino arazo hau bizitzako edozein etapatan ageri daiteke, ez? Eta datuek gainera hala esaten dute, geroz eta nabarmenagoak dira, gazteen artean eta pandemiaz geroztik eta gehiago, nabarmenagoa dela fenomeno hau ere beraiengan. Beraz, bueno, bai fundazioan eta aldundian, ziur gaude bakardade egoerak prebenitzeko
ba, sare hauek euntzen jumear gala, lantzen jumear gerala, bakarde dei buruzko elkarrezketa publiko hori ere sustatu behar degula, estigma bat badagoelako, nen inguruan hitz egiteko garaian, eta harreman eta lotura sozialak sendotu behar ditugula, ez? Eta beraz, diputatuak esan duen bezala, ja 2019 urtean hasi ginen estrategia oso batekin, ariak izenekoa, eta beraz, ibilbide bat dagoeneko ja egin dugu. Estrategia horretan, pixkat gogoraraziz, hori, 4.500 pertsona baino gehiago parte hartu zuten, eta tartean lurraldeko erakunde eta eragile ugarik. Ez, besteak beste, 77 udalek, 98 tokiko erakundek, Osakidetzak 6 esiren bitartez, eta 20 enpresa eta berrikuntza zentrok ere, ez? Beraz, bueno, oso estrategia parte hartzailea izan zen, eta orientatzailea izateaz gain, ekintzara bideratutako estrategia bada, ez? Eta hildo honetatik bakardadearen hiru dimentsio jorratzen ditu, aurrikusten ditu, dimentsio soziala, emozionala eta existentziala. Gero, 98 gomendio eta 12 jarduera mota ere identifikatzen ditu, begirada interdisziplinar batetatik. Irigintza eta etxegintza, aisialdia, hezkuntza, osasun edo hainbat arloetatik begiratuta. Eta bueno, ba, diputatuak ziren bezala, orain Korale proiektu europearraren bitartez, ba, estrategia hau Europari aurkeztu diezaiokegu, eta Gipuzkoako harremanetako lurralde baten bilakatzeko aukera ere bihurtu, ez? Europatik datorkigun errekonozimendu hau ezinbestekoa da, ba, lanean jarraitzeko, eta ekosistemari ere balioa emateko. Eta Gipuzkoan, ba, nahi ez degun bakardade ari aurre egiteko, ba, lantzen ari garen proiektu horiek ere, ba, baliozteko ere, ez? Bueno, decía que Adinberri, bueno, tiene ahora una oportunidad de liderar este proyecto europeo que se llama Corale. Es un proyecto, como decía Maite, del programa Interreg Europe y cuyo objetivo es convertirse en una comunidad de conocimiento y aprendizaje a través del intercambio de experiencias y buenas prácticas, como decíamos, entre las regiones europeas, concretamente las 5 que ha mencionado Maite, y con el fin de mejorar las políticas públicas, ¿no?, en el abordaje preventivo, pues, de las soledades. Como bien decíamos, es un recorrido que durará casi 4 años, que será clave para combatir las soledades no deseadas a nivel europeo y también contribuye a ser esa Europa más social, que es también lo que está buscando, pues, la Unión Europea, ¿no? Ese recorrido, como decimos, comienza en Gipuzkoa y recorreremos el resto de los 5 países. Por eso le hemos denominado Corale Community Rail, pues haciendo un símil, ¿no?, a un tren que tendrá diferentes paradas en su recorrido. Y, como decíamos, nos ayudará a su vez a seguir mejorando nuestra estrategia ARIAC, aprendiendo de esas experiencias e iniciativas del resto de socios e implementando ese aprendizaje en las políticas públicas del territorio, en colaboración también con Gobierno Vasco, que es la autoridad responsable del Fondo Social Europeo, que es el instrumento político en el que Corale quiere influenciar. El día 20 en Tabacalera tendrá lugar, como decíamos, la jornada central de la visita a estudio, y será una jornada abierta al público, que podéis inscribiros, pues, tanto en la web de Adinberri como en la red, a través de las redes sociales, y, como decíamos, en el cual cada uno de los socios del proyecto Corale nos presentará, pues, el trabajo que vienen realizando, ¿no?, y esas experiencias y buenas prácticas que han identificado a lo largo de estos años que también en el que están trabajando. Desde Portugal, por ejemplo, nos hablarán de nuevos instrumentos para prevenir el aislamiento social y promover enfoques participativos en un contexto urbano, como es el caso del proyecto Radar, Lisboa como ciudad para todas las edades. O desde Austria nos explicarán los detalles de su plataforma contra la soledad, una red nacional de competencias. Desde Irlanda nos trasladarán el proyecto Fingal Acorn sobre tecnología desarrollada con personas mayores y para personas mayores, con el fin de fomentar, pues, la inclusión social y la participación. Desde Dinamarca, por ejemplo, nos explicarán qué es Husrum, una iniciativa de éxito para combatir la soledad entre jóvenes. Como veis, aquí abordamos diferentes colectivos. Y desde Bélgica, por ejemplo, nos hablarán de su iniciativa Reaching In versus Reaching Out, que es, bueno, significa en relación a la acción proactiva, la diferencia entre la reacción proactiva y frente a la reactiva. En este evento del día 20, en Tabacalera, también tendremos la oportunidad de conocer
los datos más reveladores que están arrojando los diversos estudios provenientes del Observatorio Estatal de Soledades a través de la ponencia de Matilde Fernández, que es su presidenta. Y como no podía ser de otra manera, también se convertirá en un espacio idóneo para presentar las iniciativas y casos de éxito que estamos trabajando, como decíamos, también aquí en Gipuzkoa. Zehazki, nahi ez den bakardadei prebenitzeko eta jorratzeko tokiko ekosistemata hitz egingo dugu, hauskor edo auzokide bikainak bezalako proiektuen bitartez, edo auzo zaintza, nahi ez den bakardadean eta hauskortasunean dauden pertsonez, aurrez detektatzeko informazio sistemak eta komunitateak aktibatzeko ekimena. Edo etxe bizitzaren eta hirigintzaren esparruetatik bakardadea ere nola arindu dezakegun aztertuko dugu, eta horretarako etxe lagun eta kale lagun proiektuak ditugu, eta baita ekintza komunitarioa nola bultzatu. Gipuzkoako, esan dugun bezala, ehun koralaren bitartez eta ariak kantuz proiektu edo kimenaren bitartez, gero Gemak oso ondo azalduko digun bezala. Izan ere, bueno, azken batean foru aldundia eta adinberriek bilatzen duguna pertsonen ongizatea da, bizikalitatea hobetzea da, eta horretarako lankidetzazko gobernantza eta sareak eratzea beharrezkoa da, ez? Koralenen bitartez, sare hauek gainera, emango digu aukera, sare hauek Europa mailan konektatzeko eta elkarrekin egiten fenomeno honi modu eraginkorrago batean nolabait aurre egiteko. Beraz, guztioi, gonbidatzen zaituztegu, ekainaren 20ean Tabakaleran egingo den ekitaldira, hurbil zaitezten, eta gurekin bidaiatzeko eta fenomeno honi aurre egiten laguntzeko. Esan dugun bezala guztion gai badalako, ez? Eta helburua benetan pertsonen ongizate integrala sustatza delako, eta horretarako ikuspegi preventiboa funtsezkoa irutzen zaigu. Bueno, mil esker, eta ahora, según hemos comentado, Gema, te damos la palabra. Hola, buenos días. Vamos a ver, yo he venido aquí para hablar un poco sobre el tema de la soledad en las personas mayores. Entonces, yo pertenezco a un colectivo, que es un coro donde cantamos, que, por cierto, el director está allí, yo soy el Berdín, y también pertenezco a una coral, que es el de la parroquia de Trincherpe. Entonces, yo lo que quiero decir es que para mí, concretamente, lo que es el pertenecer a un grupo, a una coral, sea una, sea otra, es una experiencia buenísima, porque yo veo que hay personas que se han acoplado a ese coro pensando en que, bueno, iba a ser una cosa, y han encontrado en ella pues un arropo, gente que igual pues dice, bueno, pues no me apetece salir de casa porque hoy llueve, porque no tengo ganas, y bueno, pues perteneces a un colectivo en el que, bueno, tienes que esforzarte, aprendes a una disciplina, aprendes a un poco a que tienes dos oídos y una boca, a escuchar el doble de lo que hablas. Y bueno, pues la verdad es que es una experiencia muy, 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 muy importante. Y ha habido gente, pues que en el camino, pues por ejemplo, yo me he quedado viuda hace 2 años, y bueno, pues me ha servido también mucho el arropo de todas las compañeras y compañeros para poder seguir hacia adelante y ver que, bueno, que la vida pues se compone de otras muchas cosas. Y las personas mayores, pues bueno, somos de muchos caracteres. Hay personas mayores de 80 y tantos años en la coral. Y bueno, gente pues que ve que otras personas con menos años, también hay gente más joven, de 50, 55 años, que bueno, pues nos vamos arropando entre unas y otras. Y lo que es un colectivo que, bueno, nos ayudamos en todo. Aparte de lo que es el coro, tenemos nuestras comidas, nuestras cenas, salimos a tomar un café, tenemos, o sea, mucho contacto. Siempre hay personas pues que son mucho más o menos proclives a estas cosas, pero bueno, se les intenta meter un poquito en lo que es el rebaño. Y la verdad es que yo estoy agradecidísima a toda esa gente que está a mi alrededor, que me arropa y que, bueno, en un momento dado, pues si necesito un consejo, pues yo ya sé dónde ir a pedirlo. Y donde esas personas también que sepan que estamos abiertas a que cuando ellas tienen ese tipo de dudas o de inquietudes o de tristezas o de lo que sea, pues estamos para echarles una mano. No sé si pretendéis alguna cosa más, pero bueno, yo os explico lo que en mí ha supuesto el estar en un colectivo que es una coral en la que estoy súper satisfecha. Gracias. O sea, no. Gema, no sé, igual ahora lo que solemos hacer es abrir turno de preguntas para que, yo creo que lo has explicado perfectamente, queda claro además que, bueno, pues que el coro
además de proporcionar muchísimos beneficios, es también un instrumento, ¿no? Sí, para sí. generar Por ese supuesto. grupo y ese arropo sí, sí, sí. que decías. Yo creo que lo has explicado perfectamente, pero bueno, ahora les vamos a dar la palabra a las periodistas y a los periodistas, a ver si quieren que maticemos algo o quieren realizar alguna pregunta. Bye. Karina. Bueno, yo soy de Trincherpe, nacida en Trincherpe, y bueno, haría Cantus, no sé cuánto tiempo, pues no lo sé cuánto tiempo, desde llevamos dos años en eso. Estuvimos haciendo en el Cursal una representación muy bonita, que había muchísimas personas, y la verdad es que fue una experiencia súper, súper estupenda, vamos, muy bien. ¿Algo más? Bueno, pues por medio, porque nos informaron en medio en el coro, nos dijeron que había unas actuaciones, que había unas cosas de personas mayores, que a ver si nos queríamos, pues eso, acoplar un poco a este tipo de sistema. Entonces yo, por supuesto, por mí, yo estoy abierta a lo que me den, no tengo ningún problema. O sea, personas mayores, a juventud, a lo que haga falta. O sea, el caso es, pues bueno, intentar ayudar un poco a las personas, como me han ayudado a mí en otras ocasiones, por supuesto. Sí, igual ahí puntualizar un poquito que haría Cantus como proyecto, además de, ¿no?, de cantar en los coros, sí. también trata de sensibilizar en torno a esta problemática, a este fenómeno, ¿no? Y se han realizado una serie de talleres en diversos coros de diferentes comarcas, ¿no? Es un poco pues el convenio que tenemos con la federación y el trabajo que se está realizando, que luego se materializa en conciertos, ¿verdad?, que hacemos una vez al año, el concierto de Navidad en el Cursal. Pero sí que hay un trabajo previo de talleres y de sensibilización y de abordar al final esa conversación pública que comentamos que es tan importante, ¿no? ¿Las ciudades que están ahí detrás son las que por las que va a haber reuniones de grupos? Sí, son. Hay ciudades que no están en los países de la red, ¿no? Sí, todos son regiones europeas. Bueno, tenemos, pues, por ejemplo, Viena, Lisboa, Fingal de Irlanda. Sí, eso es. Sí, la idea es también terminar. ¿En la red participan regiones de países o países? Porque si participan en Lisboa, lo lógico sería que participen regiones o zonas de esos. Son regiones, sí, por ejemplo. Fingal de Irlanda es una región al norte de Dublín. Als también es una región dentro de Bélgica. Todas son regiones. Sí, al final somos un poco homólogos todos. O sea, que equiparable a Guipúzcoa, pues regiones, sí. Algunas más grandes, otras más pequeñas, cada una con su situación. Lo que se ha hecho a nivel europeo es, aglutinar regiones en este caso, porque ha coincidido así, que tienen proyectos destacados en el ámbito de las estrategias en contra de las soledades no deseadas. Probablemente esto también reflejará una realidad, ¿no?, que es que el tamaño también ayuda a poner en marcha proyectos dimensionados, y en este caso pues bueno, seguramente no sea una casualidad que estemos hablando de regiones de esos países los que vamos a contrastar y vamos a aprender unos de otros las políticas que estamos implementando, ¿no? Efectivamente tiene que haber una serie de requisitos por detrás, tiene que haber capacidad de implementación de política pública, todos estos requisitos los reúnen todos los componentes del proyecto, y ahí lo que sí se ha elegido, y yo creo que con orgullo para Guipúzcoa, es que Guipúzcoa en este caso sea la líder del proyecto, ¿no? Van a ser 4 años intensos donde vamos a trabajar al ritmo que teníamos establecido en Guipúzcoa la estrategia ARIAC contra las soledades no deseadas, pero a la vez vamos a tener este apartado donde vamos a poder volcar y contrastar las experiencias
con otros países que nos parece que desde luego nos va a enriquecer muchísimo, ¿no? Abrir los ojos, compartir experiencias. Este será un apartado que trabajará Guipúzcoa en la estrategia de las soledades no deseadas, ¿eh? Pero luego, bueno, pues el día a día lo seguiremos haciendo como lo teníamos planificado en la estrategia. Sí, para que como ejemplo igual en Bélgica la ciudad, bueno, la que se representa habla de un 43,8% de sentimiento de soledad. Aquí sabéis que partíamos de un estudio ya denominado Bakar Badeak, que hablábamos del 5, en personas mayores de 55 años, ¿eh? El 5,5% admitían sentirse solas de forma continuada en el tiempo, pero luego cuando se les preguntaba de forma más indirecta, pues eso se elevaba hasta casi un 30%, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en mayores de 60 años están hablando de un 43%. Por tanto, como decía Maite, son regiones que tienen esta problemática ya entre sus habitantes y la tienen identificada como tal, y se han escogido estos socios porque ya están trabajando en este fenómeno y en abordar esta cuestión, ¿no? Y de hecho además fue bastante complicado conseguir las regiones porque el propio Interreg Europe te obliga o te condiciona a que sean regiones a nivel del norte, del sur, del este y el oeste, o sea que no pueden ser cualquier región. Entonces ahí sí que hubo un trabajo importante, pero bueno, que finalmente se consiguió y por eso entendemos que van a ser de mucho interés, ¿no?, lo que nos puedan aportar. Al final el objetivo de todo esto o el desarrollo es en una recogida, en un volcado de recomendaciones para implementación de políticas públicas que tengan como objetivo el minorar las soledades no deseadas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay un trabajo importante que hacer ahí. Desde luego, para nosotros es una muy buena noticia, ¿no?, que hayan elegido la estrategia de Guipúzcoa, y no solo eso, sino que hayan elegido a Guipúzcoa como líder del grupo de trabajo, ¿no? Eso demuestra que hay una confianza en el saber hacer guipuzcoano y una confianza en la seriedad, ¿no?, y un compromiso, ¿no?, contrastado por Guipúzcoa, que bueno, no es la primera buena noticia que hemos tenido a este respecto, porque ya la Unión Europea, dentro de sus recomendaciones a los Estados miembros, ha incluido la estrategia que desarrolla Guipúzcoa de los ecosistemas locales de cuidados como política pública recomendada a implementar, con lo cual son ya dos cuestiones en las que Guipúzcoa, bueno, pues está siendo observada por la Unión Europea y bueno, pues estamos estableciendo ahí unas líneas de trabajo muy importantes, ¿no? Esto, bueno, pues solo hace que animarnos a seguir trabajando y asumir el reto que nos plantea, bueno, pues liderar un grupo de trabajo de este nivel. Sí, efectivamente es un reto, ¿no? Y dentro de los ecosistemas locales es donde también marcamos esta estrategia ARIAC, porque aquí, como hemos dicho antes y como bien ha dicho Gemma también, muy bien ha explicado, la comunidad y esa pertenencia a la comunidad es esencial, ¿no?, para esas relaciones sociales. Entonces, esta estrategia ARIAC se enmarca en los ecosistemas locales que comentaba Maite, en la estrategia Zaintzarrila, que encima también ha sido reconocida. Galdera Guillo. Guztia, honen abia puntua, Europatik dator, nondik dator, abia puntua zein da, Europak hautatzen ditu eskualde hauek? Europak ateratzen du deialdi bat, bigarren edizioa da, Interreg Europe programaren bigarren edizioa da, oza, duela lau urte ateratzen lehenengoa, hau bigarrena da, eta badirudi, guretzako ere lehenengo esperientzia da, baina badirudi nahiko zaila izaten zala arlo sozialeko proiektuak aurrera ateratzea. Orain, esan dugun bezala, Europaren helburuetako bada sozialagoa izatea, eta horregatik hautatu dituzte, 150, oza, aurkeztu ziren 150 inguru proiektu, Europa mailan, eta horietatik erdia esleitu dute edo aukeratu dituzte, eta horietako bat gurea da. Baina sozioen aukeraketa, eta lanketa proposamenean dator, gure proposamenetik dator. Proposamena aurkezten da, eta gero beraiek onartzen dizute edo ez.
Leioaz. Bueno, mami esker. Eskerrik asko. Guztiei, egun ona izan. Bai.